chicas abajo, hombres arriba. Muy bien, un saludo cordial para todas las personas que nos vienen visualizando en esta parte de la mañana. Hoy estamos ya 29 de mayo del 2024, culminando estas bonitas festividades del mes de mayo. La festividad continúa hasta el tercer domingo de junio, hasta Día del Padre. Estamos con grandes amigos, después de tiempo, te vemos, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Buenas, ¿cómo estás? Señor? Un saludo para todas las personas que nos vienen visualizando en este momento. Les agradezco, a tu persona primero le agradezco que estamos aquí en el Señor Uruguay de Picoranta, el 29 de mayo, celebrando la fiesta del Señor Uruguay, 29, 30 y 31. Pues están invitadas aquellas personas que se encuentran alrededor del pueblo y también, ¿no? Como no, todos que somos devotos del Señor Uruguay. Y bien. Vengan a disfrutar la fiesta, hay muchas sorpresas y les agradezco mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente reencontrarse con toda la familia, los amigos? Me siento un poco muy emocionado, vengo de muy lejos y solo puedo decir que vengan todos. Mi pueblo es muy pequeño, pero los va a recibir de un brazo muy fuerte, de un calor de cariño y aprecio para todos que se acercan al pueblo. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Gracias, amigo. Familia. Estamos también con la señorita mayordoma en esta oportunidad. Señorita, buenos días. Si nos podría brindar unas palabras en este momento. ¿Cómo se siente? Muy emocionada por estar recibiendo a la mayordomía con mi papá y mis hermanas presentes. Y muy agradecida con todo el pueblo, con las risas del pueblo. Gracias. Sí, acompañando al señor padre, don Arturo. Emocionada, sus hijas también este año ha recaído la mayordomía 2024 del pueblo de Picoranta. Ya están para las fotitos respectivas aquí. Hola. Alejandra. Caballero, buenos días. Estamos con toda la familia reunidos, un año más acompañando como siempre. Sí, sí, como se llama acá, unidos al pueblo de Picoranta. Y muy emocionado, ¿no?, de estar realizando nuevamente, como se llama, nuestro Señor de Uruguay, que lo tenemos bastante fe y con mucha devoción, más que nada, ¿no? Y agradecer a la vez, como se llama, a todos los familiares que están presentes. Todos los gracias. Gracias. Muchas gracias. Miguel Navarro. Entonces, en estos momentos, César, hasta aquí no me tengo que acompañar. No se vuelve el dron. El día de hoy, para comunicarles que hay dos cuadrillas de chominada aquí en. También son la familia Navarro. Por aquí estamos también con la señora Gloria. Qué gusto. Buenos días, señora. ¿Cómo está? Siempre visitando. Pues, acompañando un 29 de mayo. Sí, esta vez estamos pues con dos cuadrillas de chominada, ¿no? Y acá están con toda la familia. Aquí está mi primo, el Cholo, ¿no? Y sé que va a ser bonita la fiesta. Qué bien. Cholo, unas palabras. Ven, pues, párate. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, buenos días, caballero. Sí, buenos días. Buenos días, unas palabras de repente que nos brindan en estos momentos. ¿Cómo se siente? Acá todo alegre, porque sigue el costumbrista en el pueblo. Cada año nos seguimos cultivando. Y ahora este año se ha presentado dos grupos de chunguinos. Sí, sí, y bueno, cada año se va mejorando más y más. Esto me parece. Muchas gracias. Siempre con mucha fe y devoción a nuestro Señor. Claro. Uruguay. Gracias, señora Gloria. Gracias. Caballero, muy agradecido. Entonces la cuadrilla también está acompañando. Dos cuadrillas de chonguinada. Picoranta. El día de hoy. Damas y caballeros, en estos momentos, acompañado de la gran banda sinfónica Junín de
We'll be right back.
Ya en el descenso de la chonguinada de Vícora Anda, dos cuadrillas de chonguinada, en el escenario está la banda y luego ahora se vienen las dos cuadrillas de chonguinada de Vícora Anda. Thank you.
Thank you.
Así que de esa manera entonces está descendiendo la bella y hermosa chonguinada de Vícora Anta. Para todas las personas que se suman a la sintonía, esta parte del día estamos con el bello paraje de Vícora Anta. Dos cuadrillas están acompañando el día de hoy aquí. Estamos en Uruguay. Estamos con... Ahí está Don Edwin Vélez, Don Edwin. Ahí siempre ahí con tierra querida, Vícora. Toda la vida, siempre acá con el pueblo, con el cariño, con el respeto que se tiene. Así que quedan invitados todos a gozar hasta el 31 de mayo. Felicitarlo, Don Edwin, que sigan los éxitos en la capital. Él es propietario de la marca Dan Hull. Muchas gracias. No, cuídense, muchas gracias también por el auspicio a Radio Super 1. Ahí está Don Edwin Vélez en esta oportunidad. De Vícora Anta, 29 de mayo 2024. Estamos con la mayordoma 2025, señora. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se siente en este momento? Buenos días. En este momento, tranquila. Gracias a Dios, ¿no? Y acompañado de todos los primos, tíos, paisanos, que siempre, año tras año, estamos juntos. ¿Qué más puedo decir, no? Todo esto, estos días, pasarlo con, en familia, con tranquilidad. Y bueno, decirle a mi hermano también, que es mi el mayordomo igual, ¿no? Y que nos salga bien para el 2025. Gracias. La señora Julia Navarro, entonces, la familia Navarro, sigue dirigiendo esta bonita festividad en honor al señor de Uruguay. Así es. Y también, de igual manera, ustedes quedan invitados para el próximo año. Muchísimas gracias. Sí. Agradecido, señora. Gracias. Mayordoma 2025. Don Arturo,
Felicitaciones. De verdad, agradecido, ¿no? Por todo, el público, toda la familia que estamos presentes ahorita, la devoción que nos llega al altar del Señor de Uruguay. Verdaderamente yo me siento muy agradecido y agradecer a toda mi familia del pueblo de Vicoranta, que esta fiesta hace una sola unión, a una sola fuerza. Más que nada es la unión, el amor que tenemos a la Santa Señora de Uruguay. De verdad, de parte de mi persona y mis hijos, mil gracias. Muchas gracias, don Arturo Navarro. Y quiero brindarle tres urnas por el mayordomo 2024. Ahí están las palmas de Vicora Anta. Qué bonito. Don Arturo Navarro e hijas este año presidiendo la mayordomía 2024. Estamos aquí. En breve estará haciendo la gran presentación, las dos cuadrillas de Chonguiná. También las potentes orquestas que han venido aquí pueden apreciar. Ahí está la banda sinfónica Junín de Jauja. Los saludos, los aprecios para don Arturo Navarro. Saludos cordiales para nuestros grandes amigos de Conga, Santacucho, de ATE, Danielito Coronel. Gracias, Danielito Coronel, promotora musical congasino. Ahí están en la sintonía el día de hoy, 29 de mayo en Uruguay. Así se vive aquí en estos momentos. Ingreso otro mayordomo. Mucha fe, mucha devoción a nuestro Señor de Uruguay. De Guaruchirí.